Y la comunidad del barrio Santa Fe denunció ante el Consejo Municipal que el paso de las canoas está abierto las 24 horas del día. También que los delincuentes se han tomado en su totalidad el malecón ecoturístico. Habitantes del barrio Santa Fe del municipio de Arauca denunciaron en el Consejo de Arauca que el malecón ecoturístico aún sigue siendo tomado por las personas que consumen sustancias alucinógenas. Nosotros aquí en Arauca sabemos, nos conocemos todos la cara, sabemos quién es quién. ¿Quién es el vecino del lado, quién es el vecino del frente y quién es el vecino de la parte de atrás? Entonces resulta que la policía no se pone de acuerdo con todos los entes de control que nos deben brindar la seguridad como es el Ejército Nacional. En cuanto a la delincuencia, el viajero se conoce en la maleta, ¿cómo no va a saber la policía cuáles son los delincuentes que nos rodean mientras que nosotros dormimos? La gente de bien duerme. Y la delincuencia en la calle toda la noche y ellos no se les da nada. Otra de las preocupaciones de la líder comunal son los niños que deambulan diariamente por las calles de la ciudad. Ahora los niños son nocturnos, usted los ve a cualquier hora de la noche, en las esquinas, en los restaurantes, en las calles, en todas partes. Unos niños menores de 10 años abajo y le dice uno, papi, su mamá está en la casa. Y usted cae por acá, estoy trabajando. ¿Qué clase de trabajo presenta este niño en una hora nocturna? Señoras que están directamente trabajando en los semáforos con 5 niños, 6 niños, ¿será justo que el bienestar familiar no se fije que un niño debe estar a esa hora viviendo esto dignamente como niño, como se le debe tratar a un niño, a los menores? La comunidad también denunció en el Consejo Municipal de Arauca que el paso de las canoas funciona a las 24 horas del día. Ese problema que tenemos con la migración de nuestro vecino país, no hay un horario fijo en el paso de las canoas, trabajan las 24 horas del día. Y en las horas nocturnas nosotros no sabemos qué pasa a nuestro alrededor con las ventas de alcohol en el malecón. Todo el mundo sabe que las principales ventas de droga están en el malecón. ¿Y quiénes las tienen? Los mismos vendedores de licor. Eso para nadie es un secreto. Y a mí no me da miedo porque ante todo Dios es el dueño de mi vida. Y si me la quitan, Él sabrá por qué me la quitan. Pero yo tengo que decir lo que siento como persona, la inseguridad que estamos viviendo, no yo, sino toda la comunidad que está a mi alrededor, toda la comunidad de este municipio, porque estamos huérfanos, totalmente huérfanos. Nadie vela por la seguridad adecuadamente porque no hay una articulación de trabajo entre los entes de control para que hable el mismo idioma y el mismo dolor que sentimos nosotros los araucanos. Por último, le exigieron a la Policía Nacional en el Consejo incrementar los patrullajes en el malecón ecoturístico y en las diferentes comunas de la capital araucana.